Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ringworld, bienvenidos a la Ideology DLC. Estoy aquí hablando con XGamer, con Carlinio, que están en el vivo de Twitch. Recuerden que estamos grabando esta serie todos los martes, viernes y domingo por la tarde. Revisen el calendario de Twitch para saber exactamente en qué horario estamos. Le mando un saludo grande a Joaquín Guzmán Loera, que también me está viendo. No sé si está suscrito o no, pero realmente no importa porque es un amigo más. Bueno, teníamos ahí montada nuestra cocina, están todos yendo a dormir. Mika, Hurtle, Wanana, Hilda y Zack están compartiendo su primer noche de bodas, me parece. Tenemos una misión activa, que es el rescate de Wayari. A ver, ¿qué es esto? Un prisionero retenido por la facción Reino de Inaka ha logrado robar una radio y llamarte. Está retenido en un campamento de prisioneros, ok. Bueno, no sé dónde estará, pero bueno. Camporo y unos refugiados parten en 3.1 días. Seguramente se van a ir estos dos, ¿eh? El tigre y Ararvac y Campore se van a ir. Zona de Tala, zona de Tala, zona de caza. Bueno. Que están aquí durmiendo nuestros invitados. Todos tienen armas, ¿verdad? Hilda tiene arma, Mika tiene arma, Wananan tiene arma, Hurtle. Hurtle tiene la porra, porque Hurtle es un experto con la porra esa y tiene que seguir rompiendo algunas cosas, sobre todo estas cosas que hay aquí cerca, que seguramente en algún momento nos molesten. Y estos dos también. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo va el directito? El directo va de a toda leche. Y esto necesitaría un techo, ¿eh? Están todos los bicharracos estos durmiendo. Tenemos una cantidad de pollo que no les cuento, ¿eh? Pollo, pollo. Y hay pollos durmiendo afuera encima. Aquí adentro no hay ninguno, no. Por suerte. Las estatuillas estas. Esta es normal. Buena. Ah, hay una estatuilla buena. Esta sí hay que instalarla, ¿eh? Vamos a instalarla por aquí. Porque eso mejora muchísimo las habitaciones. Mediocre. Buena. Esta es buena. A ver, quiero revisar algo, ¿eh? El dormitorio este es decente. ¿Qué pasa si le metemos otra más? En este caso, buena. Vamos a poner una del otro lado. Ahí está, un poquito de amor. Era lo que nos faltaba, justamente, de Zack e Hilda. Se casó con Zack, sin ejecuciones, no sé qué. Bueno, Zack está un poco descompuesto después de esa fiesta de bodas. Le cayó mal el pastel. Para tanto, ¿te parece, XGamer? Gracias por el cumplido, hermano. Debe ser la cámara que me resalta mis mejores facciones. Ahí estamos. Bueno, pónganse a laburar, esclavos, porque son las 5 de la mañana y hay que muchas... Butanan se ha intoxicado. Oh, nos seguimos intoxicando con la comida. Por cocinero incompetente. ¿Quién está cocinando? Hilda... Oh, está cocinando Hurtle. No, esto quedó desde cuando Hilda estaba en mal estado y no podía cocinar. Y creo que por eso nos estuvimos intoxicando. Vaya, se han echado a perder en el almacén. Bueno, pero eso tiene un límite, que es hasta aquí que terminemos de armar la cocinilla. Que de hecho ya estamos poniendo el piso. Baldosa de acero. Muy bien. Terminó el eclipse. Vamos a ver el tema de la electricidad. Tenemos un generador de leña y un generador de quimicombustible. Leña veo que no tenemos. Vamos a compulsión alimentaria del tigre Ararwak. Muy bien, vamos a mandar a talar un poco la gente toda esta zona. Ahí estamos. Aquí no hay mucho. No vamos a talar el árbol de Walnaren, por supuesto, ya que tanto nos costó conseguirlo. Bueno, tanto no, apareció por ahí. Y el resto sí lo talamos todo lo que podamos para generar suficiente leña. ¿Dónde está Wananan? Aquí, ok. Wananan debe estar, sí, golpe de calor leve y toxicana. Bueno, esto ya se le va a ir yendo. Aquí hay 40 grados. Vamos a hacer, aquí cuántos grados hay, 50, 45. Es que estamos en una ola de calor. Todos están con golpe de calor. Vamos a intentar bajar esta temperatura en forma urgente. Vamos con una mesa de sastrería. A ver, mesa de sastrería de madera. Vamos a ponerla por aquí. Sí, ya sé que hay mala temperatura. Vamos a agregar algunos enfriadores pasivos en esta zona.
Vamos a poner otro por aquí y otro por aquí. El problema es que si no baja la temperatura, ahí sí vamos a tener problemas, ¿eh? Golpe de calor, fase inicial. No tenemos cómo enfriarnos del todo. Zach, ¿dónde estás? Llevando comida. No, no, no. Venite, vamos a ver si podemos fabricar la mesa esta lo antes posible. Esto es bastante preocupante, el tema del golpe de calor interior. 50 grados, 45. Aquí hay 42, es un poco más bajo. Quizá en esta zona podamos bajar la temperatura, pero realmente afuera hay 60 grados. No está bien la cosa, ¿eh? Todos van a estar con golpe de calor, evidentemente. Sí, todos. Golpe de calor, fase inicial al 12%. Hilda al 10%. 12% Mika. El tema es el equipo también influye en el tema del calor. Por ejemplo, la gabardina. Aislamiento de calor 10 grados. ¿Qué tanto esta vestimenta cambia la máxima temperatura? 10 grados. Ok, el pantalón de tela nos suma 1 grado. La camisa de tela nos suba otro grado. Hasta ahora vamos 11 grados. Y armadura de calor, no. Y esto no nos da ningún tipo de aislamiento de frío, lo que tiene puesto en la cabeza. Creo que lo único que da aislamiento en frío es el sombrero este de vaquero. Sí, 8 grados. Lo que pasa es que no sé si vamos a llegar a hacer sombreros para todos. Confeccionar sombrero vaquero. Necesitamos 1, 2, 3, 4, por lo menos 4. 4. ¿Quién está encargado de todo esto? Forjar, sastrería, Mika. Jugando al ajedrez, ok. Se va. No, se va a podar el árbol. Zach, ¿qué estás haciendo? Llevando comida sencilla al inventario, ok. X-Gamer, no, ¿qué me estás diciendo? No voy a decir todo eso. Construyendo techo. No, 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 para. Antes de hacer cualquier cosa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir los enfriadores. Porque a ver si podemos enfriar esta zona que está pegada a la montaña. Siempre las zonas pegadas a la montaña deberían tener menor temperatura. De hecho, esta tiene 26. Esta está muy bien. Si es así, nos vamos a venir todos a vivir aquí con Jarvis. Pero vamos a ver si podemos enfriar esto, ¿eh? Porque 44 grados es aún mucho, ¿eh? Lo que no sé... Sí, sigue subiendo el golpe de calor. Porque se van a terminar... Se van a terminar desmayando si seguimos así. ¿Cómo está el árbol de Guanaren? Está bastante bien. Mika, venite para acá. Vamos a confeccionar el gorro. ¿Qué tal, Relosub? Bienvenido al directo, hermano. ¿Cómo estás? Estamos complicados, ¿eh? Con esta ola de calor. Lo único también que se me ocurre, no sé dónde está Zach. Está bajando la temperatura. Ahora son las 8 de la noche y 57 grados. El problema es que ya no están bien de salud, me parece. 20. Golpe de calor serio. Ya tiene 36. Tiene movimiento menos 30. Conciencia menos 20. En cualquier momento se va a desmayar. Si no, la otra que podemos hacer en electricidad es un generador de leña. Podríamos poner en esta zona, la zona de generación. Lo podríamos poner... Esto podemos poner columnas porque no tiene por qué estar al... digamos, encerrado. Podemos poner el generador aquí. Me pasa que todos se están moviendo muy lento. Mika, Campore, ¿qué estás haciendo? Comiendo comida. No, venite a priorizar llevando las cosas al generador a ver si podemos construirlo. Conducto eléctrico, porque si podemos construirlo, vamos a enchufar esto así, así, así y así. Campore sigue construyendo. Muy bien, ¿qué tal, mensajero? ¿Cómo estás? Uy, qué bueno, Dune. Qué bueno, qué ganas de verlo, ¿eh? Qué ganas de verlo. Realmente, bueno, yo soy fana, pero muy fana del libro de Dune. O Dune,
Zach, ¿qué estás haciendo? Ah, este ya tiene 50. Ok. Aquí ya ha bajado 43, 39. Construyendo enfriador. 9 de 50. ¿Alguien puede traer las cosas? Hurtre está socializando. Pero el problema es que necesitamos priorizar llevando, priorizar llevando. Vamos a tratar de llevar todas las cosas para poder construir y enchufar este refrigerador. Porque realmente si podemos enchufar esto, nos puede llegar a salvar la vida. ¿Esto qué le falta llevar? Nos falta componentes. Componentes tenemos. Teníamos por algún lado. Ah, lo está llevando Kanga pobre. Muy bien. Sí, sí, sí. Digamos, yo he visto los avances y los... Jugando a la herradura. A ver cómo está este de... No, está muy bien, ¿eh? Ah, no, qué recreación, no. Vamos a... ¿Puede construir? No. Bueno, vamos a dejarlo hasta que traigan todas las cosas. Una vez que traigan todas las cosas, ahí... Creo que esto ya está. ¿Se puede construir? Sí. Construyendo, vamos. Hurtle, ¿qué estás haciendo? Hurtle, Hurtle. Buscando una temperatura. Y sí, todos se van a venir para aquí, que hay 21 grados. Aquí ha bajado a 39. Lo que no sé si con 39 seguimos sumando o restando. 37 no se mueve. Sac. Priorizar construyendo. Priorizar construyendo. 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 Se nos va la vida aquí, ¿eh? Aunque no lo crean, podemos llegar a tener una mortandad extrema de colonos, ¿eh? Si no podemos conectar esto, ¿eh? Zach, ¿podés terminar? No, 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 no. Vistiendo... Ah, va a agarrar el sombrero. Bueno, eso puede llegar a ser... A ser beneficioso. Descansando. No, 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 no. Empezar construyendo. 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 Esto ya está todo construido, ¿no? Sí. Ok. Perfecto. Ahora, ¿quién puede...? Campor, estás muy mal. Golpe de calor serio. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que... reabastezca el generador a leña, porque si lo reabastece ahí el generador ya va a empezar a funcionar. Sí, por supuesto, esperemos que funcione y que, digamos, que realmente honre a lo que es el libro, porque ese al fin y al cabo es el gran pedido de todos los que hemos ok, esto ya está funcionando, tiene que empezar a bajar. Temperatura objetivo menos 10, ¿esto tiene techo? Sí, tiene techo en todos lados. ¿Tiene paredes? Sí. ¿Esto es interiores? Sí. Tiene que bajar esos 54 grados, ¿eh? 32 grados. Aquí por lo menos ya está suficientemente agradable. Lo que podemos hacer... 43, 46, 23 aquí. Lo que no sé... Buscando una temperatura... Sí, sí, sí. Se va a una temperatura más cómoda. Vamos a ver al tigre Arawak. Si sube o no sube, 31 grados. 30, sí. Sube lo que es el golpe de calor de ellos dos. Aquí ya no. A 29 grados yo sé que no sube. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... en estructuras no. En mobiliario. Vamos a ponerle un lugar para dormir. Digamos, sí, vamos a molestar a alguien. No hay duda de eso. Vamos a tratar de molestar a las menos personas. 29, 30, 29. Todo aquí está... sin nadie. Pero vamos a hacer... Vamos a asignarles aquí a al Tigre Arawak y a Campore los dos lugares para que no sufran el calor en la noche. Porque esto debería estar bajando. 31, 30. Ya estaba bajando Guanana. Por eso se levantó, de hecho. Fase inicial. Estos se están recuperando. Muy bien. Aquí hay 40 grados, aunque no lo crean, hay 40 grados. Tenemos esto funcionando a todo lo que da. Podemos bajarlo un poquito más, 60, 70, 80, aunque no va a llegar a menos 100 grados. Vamos a ir al lugar. Refugiada espacial de Terlior. ¿Cómo nos llevamos con Terlior?
Ah, no nos llevamos. Sí, Terlior, hostil. Bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos ir, venir a salvarla y luego decidir qué hacemos. ¿Quién está en buen estado para caminar? 100% está. Unana en el 51, Hurt del 100%. Fase inicial con golpe de calor, 0.1. Vamos con Hurtle entonces. Hurtle, venite a capturar a Hakuja. Ahí estamos. No, no he visto Evangelion, mensajero. No lo he visto. Soy de poco... cuestión japonesa. Es como que nunca he consumido nada. Nunca me atrajo. Eso es lo real. Aunque sí me parece fascinante el país, sí me parece fascinante la cultura. Son cosas totalmente diferentes, pero realmente no veo ahí en ese tipo de cómic algo para mí. Es ese tema. Y sin embargo me gusta otro tipo de cómic. Mira, en eso Relozu, no sé si yo considero que Dune sea la Biblia de la ciencia ficción. Para mí la Biblia de la ciencia ficción es Fundación. Que de hecho también está o estaba en desarrollo la C. ¿Ya? ¿Qué pasó con la...? ¿Se murió? ¿Dónde está la...? Porque Hurtle ya está acá. ¿Se murió en el camino? ¿O se levantó y se fue? Ah, se puede haber levantado e ido. Sí, había caído por esta zona. No, digamos... Ver, no la veo en ningún momento, en ningún lugar del mapa. Se había levantado y se fue. Bueno, mala suerte. Interior es 30 grados. Esto por lo menos ya tiene 30 grados. Está fresquito. Un poco fresquito, no tanto. Sí, sí, digamos, para mí eso. Y realmente estoy esperando muchísimo. Yo sé, digamos, no sé qué. Digamos, con el tema de la pandemia se detuvo todo, la producción. Lo estaban filmando y demás. No sé hasta cuánto llegaron a filmar. Pero realmente... Un color necesita rescate. ¿Unana está en el piso? Sí. Golpe de calor serio. Es que le volvió a subir el golpe de calor. Hurtle. Vamos a rescatarlo. Campore, fase inicial. Sí, este le bajó un montón. 2.8. Y lo mismo a este. Proyecto completado. Confeccionó el sombrero vaquero, pero... Mika está... Ahí, dándolo todo, ¿eh? ...46, 26, 24 grados. Esto ya ha bajado bastante, pero afuera sigue haciendo mucho calor. Lo que no baja es esto, digamos, ha bajado más con los enfriadores pasivos que con el refrigerador este, ¿eh? De hecho, vamos a poner, me parece, otro aquí al lado, porque no tiene mucho sentido que esto esté funcionando de esta manera, ¿eh? Interiores, 24 grados. Vamos a poner otro aquí. Lo planteamos, al menos. Tardarán en construirlo seguramente un poco. Y lo que tenemos que hacer ya es ir trasladando toda la comida a este almacén. Ya que está todo cerrado. Creo que copiamos configuración. Pegamos configuración, almacén, vamos a revisarlo, vamos a poner preferida y vamos a sacar todo lo que no son alimentos. Lo que sí tendríamos que dejar son las medicinas aquí para que se mantengan un poquitito más en el tiempo. No sé dónde está, en materias primas está, no, manufacturas, acá. Ah, las drogas también, ambrosía, todo eso, porque todo eso también se puede llegar a ir rompiendo con el tiempo. Croquetas, pemicada, todo lo demás, alimentos aquí adentro. Bueno, ya hay 20 grados aquí adentro, está bastante bien, ¿eh? Sí, Isaac es el padre quizá de todo, de la ciencia ficción moderna, por decirlo de una manera, porque realmente la ciencia ficción ha cambiado mucho desde la llegada de la escritura de Isaac Asimov. Pero bueno. Zack está morfando, no sé por qué está morfando sin una tabla, la ola de calor sigue. Lo que tendríamos que hacer también, no sé si ya terminamos de hacer los sombreritos para todos. Sí, ¿y quién se rafanó un sombrero? Uno, dos, ¿dónde está el otro sombrero?
No veo los... Ah, aquí están. Juhannan. Ah, ya se están poniendo el sombrero vaquero. De hecho, él tenía un gorro de tela que lo dejó tirado por ahí. A ver, el gorro de tela me parece que esto no protege contra el calor. No, de hecho no tiene protección contra el calor. Lo que tendremos que buscar ahora en proyectos... Hilda, ¿el bombín se protege contra el calor? Me parece que no, tampoco. Sí, 6,5 grados. Bueno, pero lo que pasa es que aún son 10 grados. Muy bien. Vamos con proyectos. Vamos a añadir... ¿Qué tal, Sabidosa? ¿Cómo estás? Bienvenido al directito. Tenemos que confeccionarles... Creo que es chaqueta o gabardina era. Ahora me estoy dudando. ¿Vista chaqueta? Aislamiento calor 5.4. No, me parece que es gabardina entonces. La gabardina sí tiene... Sí, 15 grados. Vamos a meterle unas gabardinas a todo el mundo. Que me parece que va a ser lo más fresquito. Turbante, hijab, máscara semblante, media gorra... No, todo lo demás no. Gabardina. 1, 2, 3, 4 gabardinas. Porque... Creo que Mika tiene algo puesto. No sé qué es, pero algo tiene puesto. Tiene justo una gabardina. Muy bien. Lo que no nos va a alcanzar me parece que es el cuero. Sí, sí. No me acordaba bien y por eso tuve que mirarlo. Ya vi. Estamos levantando comida. Hurtle, me gustaría que vengas a romper cosas acá adentro. Porque esto nos está ahí como restando lugar. Hay 22 grados. Aquí adentro está bastante bien. Vamos a poner una lámpara en esta zona para que esté un poquito más agradable. Y lo mismo aquí adentro, lo ponemos aquí en el medio. Bueno, ya empezaremos a refrigerar el resto de las cosas, ¿eh? Creo que la serie Foundation la estrenaron estos días. Sí, era solo para Apple TV, pero bueno, ya va a salir para el resto. Le perdí un poquito el rastro cuando habían avisado que estaban levantando lo que es... producción de huevo, eclosina. Esto está fertilizado. No quiero que esté aquí. Porque los huevos fertilizados se van a echar a perder. Si no, comida cruda, de origen animal, huevos fertilizados, no. Ahí estamos. Porque si baja mucho aquí la temperatura, los huevos fertilizados se arruinan, ¿eh? Hurtle, vení, vamos a romper esto. Dale. Riesgo de colapso, Campore. ¿Por qué? Campore, ¿qué es lo que te pasa, hermano? Si yo estoy dando morfa... Comió en el suelo, durmió en el suelo, calor sofocal... Bueno, para... Para un poco, hermano. Bastante que te salvé la vida. Acá hay 39 grados. Bueno, aquí igual ya subió la temperatura. Saque está haciendo los pisos. Va a tardar un rato. Bueno. Mika sigue durmiendo porque se quedó hasta cualquier hora haciendo los sombreritos. Muy bien, Hurtle. Sos un capo, ¿eh? Tengo un miedo que este se me dé vuelta en un momento. Porque el problema es que este tipo realmente puede llegar a ser un traidor. Y por ahora no se ha despertado, pero... Vorazmente ambiente le está bajando bastante el humor. Vamos a... liberarlo porque ya veo que se nos vuelve loco, ¿eh? Ahí está, se puso a laburar. Han crecido árboles ya. Árbol de cecropia. Riesgo de colapso también. Jarvis, ¿cómo vamos? Prisionero. Estamos en reclutar. Estamos reduciendo la resistencia. Ya tiene nuestra ideología, que es el eticismo ético. ¿Cómo estamos aquí de... crecimiento nutricional 4.56. Estamos bastante bien. No comen mucho los pollos estos, ¿eh? Están bastante bien y... Lo que sí... ¿Estos pollos no sufren el calor? Golpe de calor serio, sí. Sí, sí, sufren el calor también. Ok. Hay que pensar esto un poquitito porque se nos van a empezar a morir los pollos. Todos están con golpe de calor serio. Vamos a hacer lo siguiente. Temperatura. Vamos a ponerles un enfriador pasivo por aquí.
Lo que no sé, esto es exteriores, sí, porque está abierto por todos lados. Zack, ¿dónde estás? Jugando al ajedrez. ¿Estás muy loco, Zack? No, está de humor de fiesta. Así que venite a desarmar todo esto. Y vamos a poner o a expandir área con techo. Vamos a hacer solo lo estricto y necesario para que esto esté tapado y los pollos puedan estar un poquito más frescos. Esto también hay que desarmarlo. Jugando la herradura, no. Priorizar desarmando. A ver, Juhanan, ¿qué estás haciendo? Es que no quiero que vaya a jugar porque tiene la recreación altísima encima. No, no, no. Construyendo. Venite a construir. Vamos a poner otra pared de madera aquí. A veces se cae a pedazos, Zack. Dándole a lo que es la tala. ¿Quién tiene tala? Un montón. Mika. Mika. Venite para acá. Dale una mano a este señor que se cae a pedazos. Cosechando. Luego. Priorizar transportando. Y así vamos a terminar de cerrar esto y a construir esta cosa que está aquí. Que lo necesitamos urgente. Mika socializando, no. Ya llevando enfriador, ¿por qué va a construir primero el enfriador? Ah, porque le sobran maderas. Jugando al ajedrez. Sigue con el tema de jugar al ajedrez. No, vamos a priorizar transportando. Hasta que no terminemos eso, no seguimos. ¿Qué tal, Sotepoulos? Acá andamos con la colonia, tratando de sobrevivir, como siempre en Rewall. ¿Cómo estás, hermano? Y bienvenido, Mateo Bob. 1, 2, 3. También al directito de Twitch. Que aquí seguimos dándole con todo a Ringworld. Bueno, probando este Ideology DLC. No, 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 no. Priorizar construyendo. Vamos a. No me deja más. No. Va a construir ahí el techo, pero no me deja. Quiero que termine de construir. No se puede. No me deja construir los techos de esta zona. Priorizar ahí sí. Porque quiero cerrarlo esto. ¿Podés? Priorizar construyendo techo. Priorizar. No. Para. Hay que darle justo al lugar donde le falta el techo. Esto todavía es sin techo. El tema es dónde. Acá, construyendo techo. Y ahora es sin techo 11. ¿Dónde me quedan sin techo? Acá. Mejor pongo así. Va a ser muchísimo más fácil. Listo. Priorizar construyendo techo. Construyendo techo. Construyendo techo. Construyendo techo. 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 Vamos a terminar el techo de esta zona para que no se nos mueran los pollos. No, no, no. Venite para acá. Vamos. Vamos. Terminemos. Terminemos. Ahí está, todo tiene techo ya. Sí, interiores 47 grados, pero esto debería hacerlo bajar la temperatura, entiendo. Y si no, el problema es que. Sí, ya están en serio. Estoy pensando, tendremos que mover los pollos a algún lado más fresco, ¿eh? Interior 17 grados, 40 grados aquí. Aquí hay 23. El problema es que si abrimos esta puerta, va a ser como exteriores. Aquí hay 27, 28. Esta zona está bien para dormir. Vamos a ver si podemos, si empieza a bajar la temperatura aquí. Sí, está bajando. Tendría que bajar abajo de 30 para que no les haga daño a los pollos. Ahí está, bajó. Bajó, fase inicial. Ya está, ya se les fue el golpe de calor a todos. Listo. Bueno, por lo menos aquí tienen un lugarcito para estar más frescos. Ahí estamos. Bueno. Gunaran, no sé qué está haciendo. Reabasteciendo enfriador pasivo. Muy bien. Me gustaría sacar las antorchas porque esto también mete bastante calor al asunto este. ¿Esto cuánto da? 1000. 1000 estamos usando 200. Tenemos que 200 más. Estoy pensando un poquitito cuál es nuestro máximo. Estos son 30. Ok, no es mucho. 30 y 30, 60.
Una lámpara de aquí, 90, 120 y esta la podemos poner en esta zona. Vamos a estar bien con la cantidad de energía. Vamos a llevar la electricidad hasta esta zona. Por aquí. Todo por aquí. Y aquí enchufamos de esta manera. Esto presumo que llegaremos a enchufarlo. Esto así. Y esto va a haber que traerle desde este lado. Vamos a ir desarmando las antorchas para que no sigan generando calor adentro. Es cierto, no generan tanto calor, pero algo de calor generan. Bueno, todavía falta bastante por terminar de construir. Zack está durmiendo encima. No tiene problemas de salud igual, ¿eh? Así que estamos bastante bien. Podríamos... Aquí hay 15 grados ya. Esto está bastante bien. Está fresco, por lo menos. Me gustaría sí que llegue a congelamiento, pero ya bastante lo que estamos haciendo, ¿eh? Zack, ¿qué estás haciendo? Comiendo comida sencilla. Muy bien. No pasa nada con eso. Bueno, gente de Twitch, no se vayan porque vamos a grabar un capitulito más, pero vamos a dar el cierre de este para la gente de YouTube. Me despido, gente de YouTube. Los espero en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Chau, chau.